a la senadora Ruth Alejandra López Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por 10 minutos. Con el permiso de la presidencia. Hace 4 años, en el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, apoyamos la aprobación de la Ley de Amnistía, una ley que prometía brindar justicia a aquellas personas que habían sido sancionadas injustamente y que no habían contado con las herramientas jurídicas para defenderse en el proceso legal. La Ley de Amnistía tenía por objeto reinsertar en el tejido social a las personas más vulnerables que habían sido privadas de su libertad, muchas veces orilladas por la pobreza y la discriminación, como las personas indígenas que no recibieron defensa adecuada debido a su lengua, o las mujeres encarceladas por interrumpir su embarazo. En resumen, votamos a favor de la Ley de Amnistía porque seguía un fin justo: darle una oportunidad a aquellas personas a las que el Estado, de una u otra forma, les había fallado. La reforma que hoy plantea el grupo mayoritario busca lo contrario: darle carta abierta al Ejecutivo Federal para otorgar perdón a cualquier persona que haya sido sentenciada por cualquier delito. Personas que hayan cometido abuso sexual contra menores, homicidio y feminicidio, violación, trata de personas o desaparición forzada, podrán ser perdonadas a discrecionalidad del presidente de la República sin ningún procedimiento de por medio. La justificación de esta reforma, sostienen, es facilitar la obtención de la verdad. Pero paradójicamente, este gobierno que tanto prometió desentrañar el caso Ayotzinapa o los crímenes de guerra sucia, ha sido el primero en obstaculizar las labores de las comisiones de la verdad, en proteger al Ejército y en ocultar la información y documentación relevante para llegar a la verdad. Además, quienes hoy proponen esta reforma fueron los primeros en impulsar la prisión preventiva oficiosa de los delitos que hoy pretenden perdonar a través de la amnistía presidencial. En Movimiento Ciudadano estamos a favor de impulsar una política seria para pacificar al país que tanto lo necesita, despresurizar las cárceles y caminar hacia una justicia no punitivista que apueste por la prevención y la reinserción social. Pero justamente ese anhelo nos obliga a votar en contra de ocurrencias que no pretenden construir el tejido social con justicia e igualdad, sino mermar las facultades del Congreso y darle más poder discrecional al presidente de la República. Es cuanto. Manifiesto que la senadora Ruth